Es tan grande, que las personas se ven pequeñas. Claro que la grandeza de las mujeres y de los hombres se mide de la cabeza al cielo, pero sí es monumental, faraónico, y desde luego es un insulto al pueblo de México, habiendo tanta necesidad y tanta pobreza, de este lujo. Entonces, vamos con...